Como todo en la vida, loco, hay ciertas cosas que se aprenden a las patadas, ¿ok? Tenía un mal pálpito, men, pero mal pálpito, malo, 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 malo. Y empezó a... Era una suerte de regurguteo increchendo. Iba creciendo poco a poco y me iba dando punzadas a la mente, ¿ok? Y yo me empecé a sentir atribulado. Hoy estamos, creo que hoy estamos miércoles, si no me equivoco. Sí, porque hoy da mi show, de Dateline. A las 2 de la tarde que aprovecho para ver con mi mujer, ¿ok? Así que sé que hoy es miércoles. Y más o menos el viernes o el sábado por la noche le digo a mi esposa Ivette, a mi amada esposa Ivette, le digo: Ivette, ¿sabes qué? Siento algo, loca, le digo, siento algo que no me cierra, no me cierra y me siento atribulado, siento que está ahí, es un bichito que camina por mi mente y me dice no, no, no. Pero no me hablaba de manera... explícita, me hablaba como subliminalmente, de manera tácita, me hablaba despacito, ¿no? Una vocecita tenue, pero me indicaba que algo estaba pasando, no me decía cuál era el camino, pero me decía algo está pasando y no está bien. Lo que estás haciendo no es correcto. Con la gente con la que te estás reuniendo no es la apropiada. El negocio que piensas acometer no es para ti. Y si es para ti, solamente una fracción es para ti. De modo que no le vas a poder sacar provecho. Yo decía, ¿de qué se trata? No sabía. Y yo cuando estoy atormentado salgo a pasear en bicicleta o salgo a caminar. Ya no puedo salir con mi esposa porque está en cama. De modo que salgo solo, salgo solo, va no sé, 15, 20 minutos, media hora. A veces hago una llamada local, una llamada internacional, WhatsApp. Y no me podía liberar del problema, loco. Y ahí estaba, loco, ahí estaba anclado, macho, ahí metido ahí, como un cuño, casi como diciendo, tomo posesión de tu mente, loco. Esta es mi propiedad, este es mi territorio y yo te domino y ¡pum! Clavo una bandera. Ven. Y así pasó el sábado y el domingo me sentí bastante mal. Cuando digo bastante mal, yo seguía haciendo mis cosas, pero sentía una pesadez, un agolpamiento de la mala fortuna, ¿ok? Como que algo estuviera premonitoriamente por acontecer y que yo no lo podía controlar, es decir, escapaba completamente de mi dominio. Alguien había tomado dominio de mi mente, loco, ¿no? Eso fue el domingo. Para el lunes, me desperté más intranquilo. De hecho, no dormí esos 4 días, no dormí. Dormí hasta las 2:30 de la madrugada. Yo me acuesto tarde, pero me acostaba a las 12:30, 1:30, y me despertaba 1 hora después y ya no podía dormir. Yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué cosa es el negocio que tengo? Estoy haciendo un negocio en el... no es el Middle East, pero por ahí. No es mucha guita. Estoy invirtiendo un par de manguitos para algo muy interesante, ¿ok? No es mucha guita, es algo muy discreto en realidad. Con un equipo muy, muy loco, gente que trabaja muy bien. Es el séptimo equipo que elegí, porque los 6 primeros, uno que otro fue un desastre, pero no era lo que yo buscaba, ¿ok? Hasta que encontré este equipo que me pareció sensacional. El tema es que ya para el lunes yo estaba muy acongojado, ¿ok? Estaba retraído, el tono de mi voz había descendido, ¿ok? No podía articular las palabras. Cuando hablaba con terceras personas me costaba expresar
el criterio del constructo teórico que yo quería desplazar. No podía ni comenzarlo, ni terminarlo, ni darle forma. No faltó una persona que me dijera: ¿qué te pasa, Miguel? Andas preocupado. Sí, le digo, pero no sé de qué se trata. Eso fue el lunes ya por la noche. El martes, ayer por la mañana, ya me despierto bastante mal, ¿ok? Ya diciendo, esto está muy feo, está... Y claro, entro en oración, todos estos días orando y pidiéndole al Señor que me revelara un poco qué es lo que está pasando. Loco, abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones sobre la vida de mi amada esposa Ivette, mi sapito Ivette, y mi vida, nuestro hogar. Malaquías 3:10. Padre, porque tú tienes un plan para nuestras vidas, cosas buenas y no malas. Jeremías 33:3. Y yo le decía, loco, macho, no puedo más. Dime de qué se trata, qué está pasando. Más o menos a mediodía de ayer, martes, empiezo más o menos a dar cracking the code, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Y empiezo a observar la conducta de la gente con la que yo estaba trabajando y sus actitudes. Y me empiezo a dar cuenta y digo, esta gente no me conviene, esta gente no es para mí. Yo no tendría que estarme vinculando con esta gente. Y me preocupé porque yo había vinculado a una tercera persona que sí es amistad muy querida mía, una lindísima persona, los había vinculado con estas terceras personas. Y entonces, claro, inmediatamente me puse en acción y lo saqué hasta donde pude, pero por lo menos lo saqué de una inversión de unos buenos dólares, ¿ok? Lo saqué, lo logré sacar. Él ya se había dado cuenta también, ¿ok? Pero yo lo saqué del todo, y se dieron cuenta del otro lado que yo era el que lo había sacado. Y es ahí donde yo digo, un momentito, esta gente no es para mí, loco. No es que sean malos, no es que sean diabólicos, o que sean truchos, o que sean un fraude. No. Son gente que no es para ti, loco. Tienen un cometido muy definido y que es sacarte el jugo hasta donde se pueda, y de ahí te arrojan al Océano Atlántico. Puntualicé dos personas. Así, de manera taxativa, coloqué dos personas. Analicé a la primera y dije, no me conviene. Analicé a la segunda era un desastre. La segunda era la mujer. Dije, no la mujer de este tipo, sino era la mujer del equipo este, que finalmente era la jefa de esa división. Y dije, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Cuando estás hablando con una persona y esta persona te frunce el ceño de manera grotesca, hazte un lado, loco. Ahí no hay nada. Me refiero en términos de negociaciones. Ahí no hay nada. Ya para la noche de ayer, martes, empecé a sacar ciertas conclusiones y dije, este es el problema. Y dije, bueno, el Señor me está revelando cuál es el problema. Por eso estoy tan atribulado hace 72, 94 horas. O sea, algo está pasando. 96 horas, perdón. Es esto. Me tengo que hacer un lado, me tengo que retirar de esta inversión. Sí, estoy perdiendo una guita, pero no es mucho, más es lo que he sacado que lo que estoy perdiendo. Y cuando me comunico con esta gente, no me responden de manera inmediata, porque ya más o menos podían entrever que yo me había dado cuenta de que no era para mí. Y que además estaba retirando también a esta persona a la que yo había convocado. Pero me fui a la cama atribulado. Atendí a mi esposa, que está enfermita, hasta donde pude. En la madrugada me levanté dos o tres veces a atenderla. Ustedes saben, hay que bañarla, cambiarle los pañales, hay muchas cosas que tengo que hacer. Mi esposa, lamentablemente, no le queda mucho tiempo de vida. El Señor tiene un tiempo ya suscrito para llevársela a su presencia, y yo ya lo sé, ya lo hemos asumido, ¿ok?
Hoy cuando desperté muy temprano y tenía que resolver un problema. Hay unos rusos, tengo un lío con unos rusos del Canadá, judíos. No son rusos, perdón, son ucranianos. Que estaban utilizando un dominio mío para cosas que no son malas, pero yo no se los había autorizado, ¿ok? Y entonces me tuve que comunicar con esta compañía y cancelar el dominio. Se denomina removing the domain. Y eso me tomó un tiempito, era de madrugada todavía, y ya me empecé a sentir mejor. Cuando me tomé una ducha y salí a atender a mi esposa, digo, me siento liberado, loco, ¿qué es lo que ha pasado? Me siento mucho mejor, me siento con una fuerza diferente, con un ánimo diferente, con un entusiasmo diferente. Y lo más importante, loco, cuando te sientes diferente es porque aparece una palabrita, hope, que se denomina esperanza, 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 loco. Y sentí una esperanza que dije, me como el mundo, macho, me como el mundo, me lo trago así, ¡ah! Bocado. Me como el mundo, men. Y sabía que era lo que estaba pasando. Era que Dios me había revelado que estaba metido en un laberinto, loco. Pero me dio la llave, porque ese laberinto tenía una puerta y había que abrir esa puerta para salir del todo. Yo encontré la salida, pero no tenía la llave para salir. El Señor me la dio. Acá está Miguelito, acá está la llave, sale ahí. Y logré salir, loco. Y sentí una liberación, y en esa liberación apareció la esperanza. Dios les bendiga, yo soy Miguel, Selfish Forever.